Así que ahora yo quiero dejar ante ustedes a una persona que siempre ha estado ligado al deporte, ama el deporte, coopera con el deporte, siempre está pendiente para que los equipos y las ligas se mantengan dando el esfuerzo y el trabajo para sacar a la juventud de las calles y que lleguen al parque, que se puedan desarrollar física, mental y sensorialmente. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a nuestro alcalde Miguel Papín Ortiz. Gracias, Irán. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a los jóvenes y adultos de Mayagüez, a nuestro equipo de la Big League, y muy especial a su apoderado Carlitos Cruz, a quien yo reconozco, y la verdad es que agradezco el gesto noble de él, de por muchos años dedicarse a atender a los jóvenes. Carlos no tiene recursos económicos, y a veces miramos a ciudadanos de nuestro pueblo que han tenido la suerte de que le ha ido bien en sus negocios o que le ha ido bien en sus profesiones, y viven de adentro hacia de afuera hacia adentro, pero no se preocupan de mirar qué pasa a su alrededor. Carlito Cruz, sin recursos económicos algunos, ha dedicado su tiempo libre a la juventud, a la niñez, y a ser apoderado de equipos de pequeñas ligas, sacrificándose y tocando puertas para buscar que lo ayuden con los uniformes, con las docenas de bolas que necesita para estos eventos, para el almuerzo y otros gastos que conlleva tener los equipos. Siempre que él nos envía una cartita o nos llama, yo le digo sí, porque tenemos que respaldar y agradecer que haya ciudadanos como él que se dediquen a atender a nuestros jóvenes. También agradezco a Valero y a Pepito Pietri, que se han encargado de las pequeñas ligas. A pesar de que el municipio le da un donativo de $5,000, no da abasto para el gasto. Distinto a los años pasados, este año se nos va a hacer más fácil, porque conocemos personalmente al secretario de Recreación y Deporte, nuestro amigo, y vamos a estar tocando puertas, como ya fuimos, para que el donativo que se le había prometido a las pequeñas ligas pueda bajar en el transcurso de estos meses, para que se le dé el donativo al Maratón del Pozo, que cumple 60 años. Ahora en mayo, el viernes que viene, el día 15, dentro de dos viernes, comienzan los petateros, y también ya le mandamos a aprobar el donativo de $34,000. Este año vuelve a surgir el equipo de clase A de Magina y el de Susúa, que también han de tener un donativo. Así que tratamos, con los pocos recursos del municipio, que cada equipo pueda tener la ayuda económica necesaria. Pero a veces, más que la ayuda económica, necesitamos la ayuda humana en los dirigentes que ayudan, los coaches, los que ayudan a transportar a los jóvenes a los parques, los que dan el tiempo extra, la milla extra, a cambio de nada, tan solo porque nuestros jóvenes tengan un espacio de futuro en nuestro pueblo. Así que vuelvo y reitero nuestro agradecimiento a Valero y a Carlitos, y que sepan que el respaldo de nuestro municipio está presente siempre para lo que ellos necesiten, transportación, equipo, lo que sea que toquen a nuestras puertas, porque esa es nuestra responsabilidad y no podemos esquivarla nada más, sino darle gracias a ellos por ayudar a que el deporte se pueda dar. Así que a los padres que están aquí, a los fanáticos, gracias por su presencia.